hola bienvenidos hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa puntada en la técnica que es a dos agujas el material que utilicé para tejer esta muestra es estambre grueso y agujas del número 4 y medio o 4.5 milímetros Empezamos para tejer esta muestra, no lleva múltiplos. Ustedes van a tejer los puntos que necesiten. Nada más que aquí hay un detalle. Eh, yo, por ejemplo, aquí monté 12 puntos. Y el resultado va a ser que me van a salir a mí en total 24 puntos. Y se compone solamente de dos vueltas. Entonces, primer vuelta, tejemos un derecho. Y tomamos nuestra hebra así por abajo. Un derecho. Metemos nuestra aguja por abajo y sacamos una hebra. Un derecho. Y así vamos a tomar todos los puntos. Esta la podemos utilizar en un suéter para puntilla o borde de un suéter, de un chaleco. También lo podemos tejer para un gorro. Sacamos la hebra y tejemos un derecho. Sacamos la hebra, un derecho. Y aquí sacamos una hebra y tejemos aquí un derecho. Y en el mismo punto volvemos por la parte de aquí arriba a tejer otro derecho para así tener en total yo 24 puntos o sea se va al doble de los puntos y ¿sí? segunda vuelta vamos a tejer todos los puntos al derecho llevamos 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y 24 puntos, y aquí ya está terminado nuestro punto. Esta es la parte de revés, y esta es la parte de derecho. Aquí a continuación, pues ustedes van a tejer ya lo que ustedes tengan en mente, la puntada que ustedes necesiten. Yo en mi muestra hice el punto bobo, que es una vuelta de derecho. La segunda vuelta de derecho y así sucesivamente todos los puntos los vamos a tejer al derecho. Y otra vuelta vamos a tejer al derecho. Y así es como terminamos ya nuestra muestra. Sí. Espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.